Si te gustan los libros, en Canal Parlamento queremos saber cuáles son tus favoritos. Participa realizando una pequeña grabación con tu celular y platícanos tu nombre, de dónde eres y recomiéndanos tu libro especial. Pon tu celular de manera horizontal y mándanos tu video a canalcongresodejalisco@gmail.com. No olvides buscarnos en nuestras redes sociales como Canal Parlamento de Jalisco y en televisión abierta por el 17.3. Canal Parlamento del Congreso de Jalisco, la Cámara de la Gente. Los coronavirus son una amplia familia de virus que incuban padecimientos similares a los de un resfriado, pero que desencadenan enfermedades respiratorias graves. Recientemente identificaron un tipo de coronavirus denominado como 2019-NCOV, gestado en la ciudad de Wuhan, China, y creen que deriva de una irresponsable interacción del ser humano con animales. Estornudos, tos, dificultad para respirar, fiebre, dolor de cabeza e insuficiencia renal son algunos de los síntomas de este coronavirus, por lo que en caso de presentar alguno de ellos, no solo es importante acudir al médico, sino atender las siguientes recomendaciones. No automedicarse, no intercambiar cubiertos o ropa, procurando lavarlos con jabón neutro y cloro, lavar y desinfectar frutas y verduras. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud determinó una serie de acciones para reducir el contagio de este coronavirus que comprende llevar una buena higiene y hacer uso de un gel desinfectante, abstenerse de tocar boca y nariz, sobre todo en lugares públicos, al toser o estornudar, cubrirse con la parte interna del codo, no ingerir alimentos crudos y manipularlos de origen animal con cuidado. Al usar cubrebocas, cambiarlo continuamente, no saludar de mano ni con besos y abrazos. ¡Cuídate! ¡Cuidémonos! Canal Parlamento, Congreso de Jalisco. Hola, yo me llamo Leticia, pero me dicen Leti, desde luego, ¿verdad? Ahorita estoy aprovechando el tiempo de que estamos en casa, quédense en casa y hay que hacer algo que nos guste hacer y que podamos ocupar el tiempo en algo creativo. Yo, como ven, tengo algunas cosas que he hecho como labores de tejido y estoy invitándolos a que también ocupen el tiempo que estamos ahorita en casa para hacer algo que nos guste. Proponiendo no nada más el tejer, hacer otro tipo de actividades, de manualidades y poder compartir con las demás personas que también están ahorita en su casa para hacer algún tipo de cosas y labores que no sean las normales de los quehaceres domésticos. Desde el 23 de marzo, Canal Parlamento ha llevado hasta tu casa las clases virtuales para niños y jóvenes, con la programación educativa a nivel secundaria de Ingenio TV. Primer grado de secundaria de 8 a 9:30 de la mañana, segundo grado de 9:30 a 11 de la mañana y tercer grado de 11 a 12 y media de la tarde. Síguelo a través de nuestra señal en televisión abierta por el 17.3 o en todas nuestras redes sociales. Canal Parlamento, la Cámara de la Gente. En el Canal Parlamento trabajamos para que estés bien informado del acontecer parlamentario y la actividad de los diputados, sus iniciativas, reformas, foros, debates y sesiones. Sintoniza Canal Parlamento en el 17.3 de Televisión Abierta y a través de todas nuestras plataformas. En la web, Canal Parlamento de Jalisco. Facebook,
Canal Parlamento de Jalisco. Twitter, arroba Congreso Jal TV. YouTube, Canal Parlamento de Jalisco. Periscope, arroba Congreso Jal TV. Instagram, arroba Canal Parlamento de Jalisco. O descargando en tu celular nuestra app, Congreso TV. Estamos en todas partes, en todo momento, Canal Parlamento, la Cámara de la Gente, Congreso de Jalisco. En el Congreso del Estado de Jalisco nos sentimos comprometidos con la transparencia para toda la ciudadanía. Es por eso que se creó Congreso Jalisco Abierto, una puerta para que consultes, conozcas y opines todos los procesos que se realizan en el legislativo. En este micrositio podrás revisar todas las leyes que existen, opinar acerca de las iniciativas y conocer toda la información relevante acerca de los procesos que acontecen en el Congreso. Solo tienes que suscribirte al tema que más te interese y te llegarán avisos cuando haya alguna actualización. Podrás visualizar las comisiones sin cortes y las sesiones completas para que te mantengas al tanto de la aprobación de leyes, acuerdos legislativos y exhortos. Ingresa a congresoweb.congresojal.gob.mx/congreso-abierto/. El Congreso del Estado de Jalisco y Canal Parlamento transparentan los datos para que estés mejor informado. En Canal Parlamento queremos escucharte. Cuéntanos tus experiencias o vivencias ahora que estás en casa. Manda tu video a canalcongresodejalisco@gmail.com, donde nos muestres lo que estás haciendo en tu hogar. Tocar un instrumento, pintar, jugar con tu familia, aprender un idioma, cocinar. Recuerda grabarlo en horizontal y que no sea mayor a 5 minutos. Canal Parlamento del Congreso de Jalisco, la Cámara de la Gente. Si te gustan los libros, en Canal Parlamento queremos saber cuáles son tus favoritos. Participa realizando una pequeña grabación con tu celular y platícanos tu nombre, de dónde eres y recomiéndanos tu libro especial. Pon tu celular de manera horizontal y mándanos tu video a canalcongresodejalisco@gmail.com. No olvides buscarnos en nuestras redes sociales como Canal Parlamento de Jalisco y en televisión abierta por el 17.3. Canal Parlamento del Congreso de Jalisco, la Cámara de la Gente.
Los coronavirus son una amplia familia de virus que incuban padecimientos similares a los de un resfriado, pero que desencadenan enfermedades respiratorias graves. Recientemente identificaron un tipo de coronavirus denominado como 2019-NCOV, gestado en la ciudad de Wuhan, China, y creen que deriva de una irresponsable interacción del ser humano con animales. Estornudos, tos, dificultad para respirar, fiebre, dolor de cabeza e insuficiencia renal son algunos de los síntomas de este coronavirus, por lo que en caso de presentar alguno de ellos, no solo es importante acudir al médico, sino atender las siguientes recomendaciones: no automedicarse, no intercambiar cubiertos o ropa, procurando lavarlos con jabón neutro y cloro, lavar y desinfectar frutas y verduras. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud determinó una serie de acciones para reducir el contagio de este coronavirus que comprende llevar una buena higiene y hacer uso de un gel desinfectante, abstenerse de tocar boca y nariz, sobre todo en lugares públicos, al toser o estornudar, cubrirse con la parte interna del codo, no ingerir alimentos crudos y manipularlos de origen animal con cuidado. Al usar cubrebocas, cambiarlo continuamente, no saludar de mano ni con besos y abrazos. ¡Cuídate! ¡Cuidémonos! Canal Parlamento, Congreso de Jalisco. Perdido, yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río, yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa, no será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada de amor, luna de los pobres siempre abierta, yo vengo a ofrecer mi corazón. Ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo y me iré tranquila, me iré despacio y te daré todo y me darás algo, algo que me alivie un poco más. A nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Thank you.
que todo está perdido. Yo vengo a ofrecer mi corazón. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Desde el 23 de marzo, Canal Parlamento ha llevado a tu casa las clases virtuales para niños y jóvenes, con la programación educativa a nivel secundaria de Ingenio TV. Primer grado de secundaria de 8 a 9.30 de la mañana, segundo grado de 9.30 a 11 de la mañana y tercer grado de 11 a 12 y media de la tarde. Síguelo a través de nuestra señal en televisión abierta por el 17.3 o en todas nuestras redes sociales. Canal Parlamento, la Cámara de la Gente. En el Canal Parlamento, trabajamos para que estés bien informado del acontecer parlamentario y la actividad de los diputados, sus iniciativas, reformas, foros, debates y sesiones. Sintoniza Canal Parlamento en el 17.3 de Televisión Abierta y a través de todas nuestras plataformas. En la web, Canal Parlamento de Jalisco. Facebook, Canal Parlamento de Jalisco. Twitter, @congresojalTV. YouTube, Canal Parlamento de Jalisco. Periscope, @congresojalTV. Instagram, @Canal Parlamento de Jalisco. O descargando en tu celular nuestra app, Congreso TV. Estamos en todas partes, en todo momento, Canal Parlamento, la Cámara de la Gente, Congreso de Jalisco. En el Congreso del Estado de Jalisco nos sentimos comprometidos con la transparencia para toda la ciudadanía. Es por eso que se creó Congreso Jalisco Abierto. Una puerta para que consultes, conozcas y opines todos los procesos que se realizan en el legislativo. En este micrositio podrás revisar todas las leyes que existen, opinar acerca de las iniciativas y conocer toda la información relevante acerca de los procesos que acontecen en el Congreso. Solo tienes que suscribirte al tema que más te interese y te llegarán avisos cuando haya alguna actualización. Podrás visualizar las comisiones sin cortes y las sesiones completas, para que te mantengas al tanto de la aprobación de leyes, acuerdos legislativos y exhortos. Ingresa a congresoweb.congresojal.gob.mx/congreso-abierto/. El Congreso del Estado de Jalisco y Canal Parlamento transparentan los datos para que estés mejor informado. En Canal Parlamento queremos escucharte. Cuéntanos tus experiencias o vivencias ahora que estás en casa. Manda tu video a canalcongresodejalisco@gmail.com, donde nos muestres lo que estás haciendo en tu hogar. Tocar un instrumento, pintar, jugar con tu familia, aprender un idioma, cocinar. Recuerda grabarlo en horizontal y que no sea mayor a 5 minutos. Canal Parlamento del Congreso de Jalisco, la Cámara de la Gente. Hola, soy Minerva Mendoza de la Escuela de Artes y Oficios Ángel Carranza, encargada de los talleres literarios. También soy mediador de lectura del espacio lector El Refugio, también en San Pedro Tlaquepaque. Y el día de hoy me gustaría compartirles un cuento de Augusto Monterroso, que es La rana que quería ser una rana auténtica, del libro La oveja negra y otros cuentos.
Desde la primera vez que yo le vi este cuento, a mí me pareció entretenido, divertido, pero además está muy bien contado y vigente, súper vigente. Me gustaría compartírselos mucho y ojalá que ustedes también les guste, lo disfruten y vamos viendo qué tan vigente les parece que es. Esta es la rana que quería hacer, una rana auténtica de Augusto Monterroso. Había una vez una rana que quería ser una rana auténtica y todos los días se esforzaba en ello. Al principio se compró un espejo en el que se miraba largamente buscando su ansiada autenticidad. Unas veces parecía encontrarla y otras no, según el humor de ese día o de la hora, hasta que se cansó de esto y guardó el espejo en un baúl. Por fin pensó que la única forma de conocer su propio valor estaba en la opinión de la gente y comenzó a peinarse y a vestirse y a desvestirse cuando no le quedaba otro recurso, para saber si los demás la aprobaban y reconocían que era una rana auténtica. Un día observó que lo que más admiraban de ella era su cuerpo, especialmente sus piernas, de manera que se dedicó a hacer sentadillas y a saltar para tener unas ancas cada vez mejores y sentía que todos la aplaudían. Y así seguía haciendo esfuerzos hasta que, dispuesta a cualquier cosa para lograr que la consideraran una rana auténtica, se dejaba arrancar las ancas y los otros se las comían. Y ella todavía alcanzaba a oír con amargura cuando decían que qué buena rana que parecía pollo. Fin. A veces he sido una rana. Hasta luego. Si te gustan los libros, en Canal Parlamento queremos saber cuáles son tus favoritos. Participa realizando una pequeña grabación con tu celular y platícanos tu nombre, de dónde eres y recomiéndanos tu libro especial. Pon tu celular de manera horizontal y mándanos tu video a canalcongresodejalisco@gmail.com. No olvides buscarnos en nuestras redes sociales como Canal Parlamento de Jalisco y en televisión abierta por el 17.3. Canal Parlamento del Congreso de Jalisco, la Cámara de la Gente. Los coronavirus son una amplia familia de virus que incuban padecimientos similares a los de un resfriado, pero que desencadenan enfermedades respiratorias graves. Recientemente identificaron un tipo de coronavirus denominado como 2019-NCOV, gestado en la ciudad de Wuhan, China, y creen que deriva de una irresponsable interacción del ser humano con animales. Estornudos, tos, dificultad para respirar, fiebre, dolor de cabeza e insuficiencia renal son algunos de los síntomas de este coronavirus, por lo que en caso de presentar alguno de ellos, no solo es importante acudir al médico, sino atender las siguientes recomendaciones. No automedicarse, no intercambiar cubiertos o ropa, procurando lavarlos con jabón neutro y cloro, lavar y desinfectar frutas y verduras. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud determinó una serie de acciones para reducir el contagio de este coronavirus que comprende llevar una buena higiene y hacer uso de un gel desinfectante, abstenerse de tocar boca y nariz, sobre todo en lugares públicos, al toser o estornudar, cubrirse con la parte interna del codo, no ingerir alimentos crudos y manipularlos de origen animal con cuidado. Al usar cubrebocas, cambiarlo continuamente, no saludar de mano ni con besos y abrazos. ¡Cuídate! ¡Cuidémonos! Canal Parlamento, Congreso de Jalisco. Desde el 23 de marzo, Canal Parlamento ha llevado hasta tu casa las clases virtuales para niños y jóvenes, con la programación educativa a nivel secundaria de Ingenio TV. Primer grado de secundaria de 8 a 9.30 de la mañana. Segundo grado de 9.30 a 11 de la mañana. Y tercer grado de 11 a 12 y media de la tarde. Síguelo a través de nuestra señal en televisión abierta por el 17.3 o en todas nuestras redes sociales. Canal Parlamento, la Cámara de la Gente. Santiago, tengo 12 años y estas son cosas de Dios. Mm-hmm.
listen to the doo-doo. Here comes the sun and I say it's alright. Little darling, this man's returning to the faces.